Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva aventura. El día de hoy me acompaña la bióloga Loren Hernández Moreno y nos encontramos en este bello lugar conocido como Parque Estatal Cerro del Zapotecas, que se encuentra al poniente de la ciudad de San Pedro Cholula. Este lugar cuenta con una extensión de 510 hectáreas y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es ocupado por las familias para venir de día de campo, pero también hay varias rutas que pueden utilizar los ciclistas como turismo de montaña. Además, también se puede practicar senderismo y otras actividades al aire libre. Desde la cima del Cerro Zapotecas es posible observar los cuatro puntos cardinales, teniendo al oriente las dos Cholulas y al fondo la ciudad de Puebla. Al norte tenemos la comunidad de Cuanalá y otras tantas comunidades que se dedican a la producción de ladrillo. A la parte sur se encuentra la comunidad de San Gregorio, Zacapexpan y Calvario. Al poniente, un paisaje inigualable el día de hoy con el Popo y el Iztaccíhuatl, que están cubiertos de nieve. El Cerro Zapotecas es el hogar de un bosque de pino encino original, del cual solamente quedan remanentes en algunas zonas del cerro, sobre todo en la parte norte y noreste de él. Esto es debido a la actividad agrícola y a una campaña de reforestación fallida en la cual metieron especies exóticas como el eucalipto, lo cual hizo un desequilibrio ecológico en el lugar. También ha sido causa por los incendios que ocurren para despejar el terreno para más área de cultivo o por descuido de alguien que tira alguna colilla en el camino, por ejemplo, que ocasionan los incendios forestales. Otra de las causas por la pérdida de pinos es provocado por cuestiones biológicas, en este caso la presencia de una plaga llamada plaga de gusano descortezador. Esta plaga es provocada por un escarabajo o coleóptero, los cuales representan la plaga forestal más peligrosa para pinos en México. Podemos ver en las imágenes que mostramos que hay zonas en este lugar en donde no fue afectado por el incendio, sin embargo los pinos están muriendo a causa de esta plaga. Estos gusanos o escarabajos descortezadores se ubican dentro de la corteza de los árboles y se alimentan de los tejidos que conducen los nutrientes, lo que a la larga causa la muerte de estos. Nuestra invitación para que las autoridades del gobierno, del municipio y del estado realicen una investigación para poder combatir esta plaga. Se han realizado diversas campañas de reforestación, pero aún así es posible observar zonas sin vegetación, por lo cual invitamos a las personas que visiten el Cerro Zapotecas a que traigan arbolitos de ocote o de encino para poder repoblar esta zona nuevamente. Es muy importante que sean de estas especies para que no causemos un desequilibrio ecológico. Si traemos arbolitos como de eucalipto o frutales, pueden causar daño a las demás especies en este lugar. La reforestación es muy importante, ya que los árboles ayudan a evitar la erosión del suelo, además de que favorecen la captación de agua fluvial en el subsuelo y ayudan a purificar el aire que respiramos. El Cerro Zapotecas es el pulmón de Cholula, por lo que es muy importante conservarlo. Este es un momento excelente debido a la temporada de lluvias, la cual hará que los arbolitos que sembremos se adapten mejor a este nuevo espacio. Los invitamos a que nos acompañen en la página de Facebook de La Araña Científica para que juntos vengamos a reforestar este cerro tan importante para Cholula y su región. Muchas gracias, Loren, por acompañarme a explorar este cerro del Zapotecas. Muchas gracias a ti, me la pasé muy bien. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.